Of course, the Memory Association, they take all the period from the Civil War until Franco was dead in 1975, because people were killed and tortured until this date. I mean, many people don't know that in Spain, in the 70s, they were killing people and torturing people. Era una amnistía para los verdugos. Nosotros esta letra pequeña no nos dimos cuenta, no la supimos leer, porque teníamos tantas ansias de salir de las cárceles que no nos dimos cuenta, no le dimos importancia a este detalle, por el cual ahora estamos luchando. Ahora estamos luchando las entidades de memoria para anular esta amnistía, sobre todo ateniéndonos a la legislación internacional. Salí con tantas ganas de luchar, que ya salía por la mañana y entraba por la noche a casa. Ya apenas, siempre comía fuera. Y bueno, y hasta hoy, que no he parado. He continuado entre la Asociación de Expresos Políticos y ahora con los Yayo Flautas, que tenemos también la idea de coordinar a todos los movimientos sociales. Que nos aconsejaba que la gente de responsabilidad marcháramos al exilio, porque en todos los puestos de ellos que habían entrado en el resto de España, lo primero que hacía era fusilar a los alcaldes, a los maestros, a los que no se habían sublevado, ¿no? Y que era una represión brutal, y que Barcelona sería diezmada, porque la gente no habíamos secundado la sublevación. Yo me pasé 5 años en la prisión de Barcelona sin ser juzgado. A los 5 años nos juzgaron y a mí me condenaron a 18 años de cárcel. A 18 años, no por lo que había hecho, sino por lo que podía haber hecho.